Marzo se pinta de morado y no. No es solo por las jacarandas que florecen en este mes para colorear la primavera, sino por ser el color emblema de las exigencias de derechos para las mujeres. Es por ello que este mes mis publicaciones las he dedicado a nosotras. En esta ocasión, a una actividad de doble riesgo, ser mujer y ser periodista. Y es que todos los días en México asesinan en promedio a 7 mujeres tan solo por ser mujeres. Además, nuestro país es el segundo más peligroso para ejercer el periodismo. En esta videocolumna quiero rendir homenaje a todas aquellas mujeres que desde el periodismo y los medios de comunicación luchan todos los días por acercarnos información actual, veraz y fidedigna para ejercer nuestra ciudadanía. Como de ninguna manera creo haber podido hablar por ellas, lo hice con ellas, periodistas distinguidas que me regalaron su tiempo y compartieron sus experiencias. De acuerdo con el informe de Periodismo frente al Sexismo de Reporteros Sin Fronteras, el 71% de los periodistas encuestados tienen conocimiento sobre la discriminación que viven las mujeres periodistas por razón de su género, y el 48% informó que la periodista se censura a sí misma y prefiere no abordar determinados temas. Algunas de las principales amenazas para las mujeres en el periodismo, como suele ser en cualquier ámbito de nuestras vidas, son actos con connotaciones sexuales. De acuerdo con Acoso Data, el 73% de las mujeres periodistas en México han sido víctimas de algún acto de carácter sexual en su trabajo, mismos que pueden ir desde el acoso, agresiones, abuso e incluso violaciones sexuales. Según me compartió Daniela, es posible que fotógrafas, corresponsales o periodistas que retratan historias de corrupción, delitos, conflictos armados, guerras, entre otros temas, sí sufran menor riesgo que sus homólogos masculinos. Sin embargo, los peligros comunes a los que estamos expuestas como mujeres se potencializan en el periodismo. Amenazas a la familia, golpes, agresiones sexuales, violaciones y acoso sexual, siendo esta última la conducta más consumada de la cual han sido víctimas. Considerando que las y los periodistas son los profesionales que todos los días salen de casa buscando informar a la sociedad para que ésta ejerza sus derechos, invisibilizar la violencia que recae sobre las mujeres periodistas es por lo menos injustificable. Las y los periodistas deben tener condiciones para realizar su labor de manera libre, para que exista plena libertad periodística de expresión y de información. Desde hace poco más de un siglo y hasta nuestros días, poco a poco las mujeres se han ido abriendo camino en los medios de comunicación. Ocupan cada vez más puestos de trabajo y han innovado en otros medios. De hecho, la expansión digital ha significado una alternativa para muchas mujeres periodistas que encabezan sus propios proyectos, con independencia, en igualdad de condiciones, generando espacios para reportajes de investigación que no tenían cabida en espacios tradicionales. Sin embargo, especialmente el periodismo tradicional sigue siendo un mundo predominantemente masculino. Hace falta participación de mujeres en cargos directivos, desde donde verdaderamente se impulsen cambios estructurales para cerrar la brecha. Por ejemplo, reconciliar el trabajo periodístico con la vida familiar. Y es que las dificultades comunes con las que nos enfrentamos las mujeres en todos los sectores profesionales, a ellos habría que sumar las exigencias características del trabajo periodístico, como lo puede ser, por ejemplo, la disponibilidad total de horario, el trabajo en fines de semana y en días festivos, que en mayor medida afecta el ascenso de las mujeres y contribuye a explicar la actual brecha salarial. Gracias Patricia Ramírez de Ovaciones y Daniela Pastrana de Pie de Página por compartir sus experiencias y evidente vocación hacia el periodismo. Gracias por visualizar junto con Elizabeth Sol y conmigo una labor periodística para nuevas generaciones de mujeres. Una con espacios de convivencia sin discriminación y acoso, con mejores prestaciones laborales, una nueva era en la que se eliminen las estructuras verticales y que ya no sea un hito que las mujeres accedan a determinados cargos de responsabilidad. Como ellas, nosotras, hagamos lo que nos corresponde.